Bueno, va a cantar Django y va a cantar con su hijo. Con su hijo. ¿Eh? Que han pasado por aquí a despedirse. Sí, señor. Y entonces, pues, aprovecho la ocasión para decir que es un hijo que canta muy bien. Muy bien, Jordi, ¿no? Se llama Jordi. Jordi. Mira qué buen mozo, lo aplaudimos. Hola, ¿cómo están? Mirta, por favor. Qué gusto volver a tu programa, tantos años. Gracias, mi amor. Te han sacado el sonido. Ay, qué gusto, qué hermosa está esta mujer. No pasan los años para ella nunca, jamás. Bueno, muchas gracias. Canta que es una maravilla, cuando quiera, maestro, ¿eh? Cuando quiera, ¿no? Sí. Pero vengo a despedirme de mi papá. Ah, no, si tengo el micrófono. Vengo a despedirme de mi papá y me lía a cantar. ¿Tú siempre me lías a cantar, oye? Nos fallaron dos palabras. Sí. Y sabemos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento. Lo siento, papá. Pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad y cuesta tanto esfuerzo ser primero en hablar que cuando uno se atreve es tarde ya. Estar de ella. Volverte a ver. Hoy daría media vida por volverte a ver. Y recuperar el tiempo que se me escapó. Y decir lo siento una y otra vez. No me sirve la razón si tú no estás, si no estás. Volveréme. Hoy daría cualquier cosa por volverte a ver. Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor. Y a decir lo siento, amor, perdóname. De nada sirve la razón si tú no estás. Si no estás. Ah, qué bueno. ¿Sabes qué Siéntate, pasa? Querida, a ver dónde te podés Tiene sentar. Un don especial para ¿Cómo canta sí? este chico? Bien, maravilloso. Muchas gracias, de verdad. Gracias, maravilloso, maravilloso. Bueno, es que ha tenido ya muchos éxitos, ¿eh? Pero lo sé, es un exitoso en España. No, adelante, pues, aparte, no es que sea feo tampoco. Precioso, es un lindo chico. Ay, cómo me quiere mi papá. Bueno, te escuchamos.